El artículo 52 de la Constitución establece que los cubanos tienen la libertad de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio nacional a su decisión. Muy buenas familia, bienvenidos a otro episodio más de Barrio Oscuro TV. Hoy les caemos con un tema caliente de Cuba. La revolución se está revolucionando siempre en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar. Se ha estado hablando mucho de los nuevos proyectos de ley en cuanto a entradas y salidas del país. Ya saben, esos proyectos del gobierno que están en camino de ser aprobados. Están en tránsito de legislación, generando bastante polémica. A la vez que mucha preocupación, ya que no es para menos. Tenemos que ordenar el ordenamiento. Muchachas, muchachos, para quienes no lo sepan, yo soy José Manuel. Y si es la primera vez que nos conocen y no están suscritos, agradecemos que se suscriban y que apoyen al pequeño canal. Dicho esto, señores, bienvenidos. Vamos al grano, vamos a comentarlo de una manera breve. La limonada es la base de todo. Lo que realmente nos preocupa a muchos es quiénes van a poder entrar a Cuba y quiénes van a poder salir, tanto nacionales como extranjeros. Hemos estado checando un poco estos proyectos de ley, y es que sí hemos encontrado algunos detalles personalmente un tanto inquietantes, ya que a nuestros ojos no parece una política 100% transparente y aplicable para todos. Les cuento rápidamente. Primero, ¿quiénes no pueden entrar a Cuba? Según la ley, si tienes antecedentes graves como es el terrorismo, tráfico de personas, sustancias ilícitas o temas también como es el lavado de dinero, olvídense de entrar. También si uno está vinculado a actos contra la humanidad o el gobierno cubano. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, que se sápese como pueda. Tampoco van a entrar. Y si ya después de todo esto eres considerado como una amenaza para la seguridad nacional, ni de chiste. Bueno, ¿qué pasa con esto? Básicamente es el gobierno quien organiza y manda. A ver, esto todos lo sabemos, es más que obvio. Pero lo que queremos decir es que tal vez, ojo muchachos, podemos equivocarnos. Pero en el caso de que algunos youtubers, como podría ser nosotros, que quisiéramos ir a Cuba, tal vez y es probable que no nos dejen entrar porque nos apliquen una cláusula de las ya dichas. Y ojo, no porque uno sea terrorista y lleve la maleta llena de bombas y petardos, sino que de alguna manera nos cataloguen así por hacer el contenido que hacemos. Y es que mucho de estas aplicaciones en la ley. Es como que nos resuena que puede ir la vuelta por ahí, que básicamente esta ley va a estar más hecha para regular quién entra al país para que no grabe lo que no tiene que grabar. Si quieren enfrentar a la revolución, y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Aunque claro, todavía no lo sabemos, así que deberíamos esperar a ver los pros y los contras de esta ley. Pero ahora, lo más importante para muchos de nosotros, ¿quiénes no pueden salir de Cuba? ¿Realmente va a haber una opción de salida para todos? En este aspecto, la cosa se pone más seria para los cubanos. Si están bajo algún proceso con algún protocolo penal, tienen una sanción pendiente, directamente no tienen esta opción disponible y se quedan. Los que están cumpliendo servicio militar tampoco pueden salir. ¿Pero ustedes están locos? ¿Ustedes se piensan que se pueden revolucionar en un momento en el que no toque revolucionarse? ¿Que van a empezar con recarga del servicio? Y atención, aquí viene lo que más preocupa. Preservar la fuerza de trabajo cualificada. Esto significa que maestros, científicos y otros profesionales muy cualificados que sean de importancia para el desarrollo y el mantenimiento de la población, es muy probable que sean regulados y que no puedan salir del país, ya que como ustedes saben, son piezas clave. En resumen, si uno tiene información oficial que sea importante, que pueda ser considerada como delicada o traición, es probable, bastante probable, que se dificulte el tema para salir de manera legal. Todo esto está bastante abierto y se puede aplicar de varias maneras, y básicamente según decida el gobierno y las autoridades. Pero muchachos, aquí decimos que todavía todo está por ver. Y ya para cerrar, es preocupante ver cómo estas leyes, si no quedan bien aplicadas, podrían afectar a tantísima gente. Y es que de alguna manera, no sé por qué, llámenlo intuición barra esto es muy bonito para ser verdad. Una mentira y una construcción. A ver, que quede claro, recalcamos, todo esto es una opinión personal. La realidad es que tal vez todas estas restricciones y estas cláusulas puedan cambiar muchas vidas, todavía no lo sabemos. Veremos si para bien o para mal, el tiempo nos lo dirá. Y ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que si intentáramos hacer un viaje a Cuba nos dejarían entrar? Porque en verdad estaría bacano hacerse unos vídeos con roqueando con Django. A millón, cuando le dije que esto era en serio. Es en serio.
Pero señores, la duda está ahí. ¿Podríamos ser catalogados de terroristas por nuestros vídeos publicados? Pues quién sabe, la etiqueta, en caso de, nos la pondría el gobierno en primera instancia, ya que es el organismo que se encarga de regular todo esto y aplicar esta nueva ley. Y por supuesto, si quieren ver más vídeos de Cuba, ya tenemos una larga lista de reproducción ya hecha, donde hablamos las cosas que no son tan bonitas, por lo que creemos que tal vez esto no le guste mucho al gobierno. De todas formas, díganos en los comentarios qué piensan sobre esto. Nos gustaría saber su opinión aquí, si les leemos. Por favor, no se vayan sin dejarse un like. Compartan este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas, porque aquí publicamos mucha variedad de contenido. Y ahora, gente del barrio, nos despedimos, pero nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! La Constitución dice que si usted es cubano, tiene que entrar al país con pasaporte cubano, comportarse como cubano dentro de Cuba y, por supuesto, estar bajo las reglas del régimen cubano, que sabemos que son reglas completamente arbitrarias. Quería compartir esto porque sé que ha generado muchísimo interés. Nosotros tenemos una entrevista aquí en Martín Noticias con el abogado Eloy Viera, una entrevista extensa que la podrán encontrar en nuestras redes sociales, también en nuestra página web martinnoticias.com, donde explicamos punto por punto toda esta nueva ley de inmigración. Así que les recomiendo, por favor, que nos visite, que nos lea a través de nuestra página martinnoticias.com. Muchas gracias a todos por la sintonía y no se olvide de suscribirse a nuestras redes sociales. Un abrazo grande.